abierta. Continuamos en el barrio Miraflores para informarles sobre el Festival de la Chonta, que con el apoyo de la Alcaldía del Lago Agrio se cumplió con todo éxito. El alcalde Vinicio Vega y otras autoridades estuvieron en este lugar y disfrutaron de la interculturalidad de esta comunidad cofán. Con gran entusiasmo y alegría, los cofanes celebran su fiesta de la Chonta, donde se apreció su interculturalidad y sus costumbres y tradiciones. El alcalde del Aguario destacó el aporte de esta nacionalidad, hoy que se denominan Comunidad Autónoma Ancestral Aidureno. Uno de los compromisos cuando asumimos nuestra administración es el fomento y el desarrollo turístico que necesita el Cantón Aguario y la provincia de Sucumbíos, porque ese es sostenido en el tiempo. El petróleo se acaba. El comercio con Colombia se ha terminado y nos queda el turismo, pero un turismo sostenido, respetando también las nacionalidades, respetando sus saberes ancestrales. Yo quiero primero felicitar a la comunidad cofán hureña, a sus dirigentes, porque han sabido guardar esas costumbres. Cientos de personas acudieron hacia esta comunidad y disfrutaron de su belleza y tradiciones culturales. Esta fiesta de Chontaduro es la fiesta de la comuna cofán hureña. Están abiertos para que todos participemos en este momento. Tenemos carne ahumado, pescado ahumado y también maitos, tilapias. Entonces quiero invitarles a ustedes. Gracias por estar aquí nuevamente, a todas las autoridades que estamos aquí. De esta manera, la comunidad cofán celebró por todo lo alto la fiesta de la Chonta. Hasta aquí concluimos, amigos televidentes, el presente reportaje informativo del noticiero del municipio de Lago Agrio, Puerta Abierta. Les esperamos la próxima emisión con más información. No olviden seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y la página oficial del municipio. Y recuerden que Lago Agrio es tierra de gente emprendedora, donde si no te quedas, vuelves. Hasta pronto. Abierta.